Bueno, pues ya vengo de comprar mis frijolitos, como pueden ver, mi gente. Así que se alisten esas ratas y esos ratones. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender un método para eliminar ratas y ratones que es increíblemente eficaz. Y para hacerlo únicamente vamos a usar, miren, mi gente, frijoles así como estos que tengo aquí. Son las mismas habichuelas, caraotas, en otros lugares se conocen como poroto, habas, alubias o fréjol. Pero todos son el mismo frijol. Así es, mi gente, que quédense hasta el final, porque si ustedes quieren eliminar todas esas ratas y esos ratones de una vez por todas, no se pierdan este video porque va a estar espectacular. Así es, familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como siempre, les saluda su amigo Gio de la Rosa. Todos sabemos lo terrible que es la plaga de las ratas y de los ratones. Pues aparte de que entran a su casa, hacen cría dentro de su casa, muerden todos sus alimentos y andan dejando todas sus heces y sus orines por todos lados. Y aparte de todo esto, transmiten una variedad de enfermedades muy peligrosas. Y además yo sé que muchos de ustedes les tienen miedo, les tienen pavor, les tienen pánico a estos animalitos. Déjenme decirle, mi gente, que esto de usar los frijoles como veneno para ratones pues surgió de una investigación que se hizo en la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. Para hacer este raticida, nosotros vamos a usar el frijol así de forma cruda, así como está en este momento. Y para los ratones y para las ratas, no hay problema para consumirlo así. ¿Pero de qué manera sucede? ¿Por qué es que se mueren las ratas y los ratones? Pues déjenme decirles que la rata o el ratón, cuando comen estos frijoles, ellos no tienen la capacidad de digerir el frijol crudo por falta de enzimas digestivas o sustancias que lo digieren. Entonces les causa envenenamiento natural por fermentación. Y entonces lo que sucede, mi gente, es que estos animalitos pues no pueden eliminar los gases y es de esa manera que son eliminados completamente. Un dato muy importante es que la plaga de ratas o ratones que estén dentro de su casa o alrededor de su casa son eliminados en por lo menos 3 días. Y un punto que es muy importante de mencionar, mi gente, es que estos frijoles, aún así crudos, no son dañinos ni para los gatos ni para los perros de la casa. Y antes de mostrarles cómo es que hay que hacerlo, les recuerdo, mi gente, que si todavía no están suscritos a este canal, no olviden de suscribirse, activar esa campanita de notificaciones. Déjenme un comentario, cuénteme si usted tiene problemas con ratas o ratones, o si los ha tenido, o si les tiene miedo. Y antes de que se vaya, mi gente, dele me gusta a este video. Es un increíble gesto que para usted es muy fácil de hacerlo y para mí representa muchísimo. Bueno, familia, y como les decía, pues más fácil la verdad que no puede ser. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a usar una licuadora o cualquier otro instrumento que usted tenga para quebrar o para moler pues nuestros frijolitos. Así que dependiendo de la cantidad que usted necesite, según la cantidad de ratas o ratones que tenga, pues así es la cantidad que usted tiene que hacer. Voy a poner unos 2 puñados acá. Y no hay necesidad de molerlo demasiado. No hay necesidad de que quede como harina. Lo único que necesitamos es que quede pues bastante molido. Vamos a comenzar. Bueno, mi gente, y vean cómo nos han quedado nuestros frijoles. Miren, no están hechos harina, todavía tienen pedacitos pues un poco grandecitos y de esta manera es como los necesitamos. Bueno, familia, y ahora lo único que resta es que usted vaya y haga pequeños montoncitos así, allí por donde usted sabe que se pasean las ratas y los ratones. Déjelos ahí por las esquinas, déjelos ahí detrás de la refrigeradora, ahí cerca de donde usted sabe que
han dejado sus excrementos o sus orines, entonces ellas van a llegar a comer estos frijoles porque a ellas les encantan las semillas. Así que mi gente, espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre, me ha encantado hacerles este nuevo video. Y como siempre, mi gente, cuídense mucho. Que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.